Según un informe de la Unión Industrial Argentina, la actividad industrial entre enero y septiembre de este año, comparada con el 2009, creció un 12%. Pero los industriales argentinos ligados a esa entidad están preocupados porque las importaciones crecieron un 46% y esto podría afectar a la industria nacional. Le cuento algunos datitos más sobre cómo fue ese crecimiento del 12% de este año, traccionado fundamentalmente por la industria automotriz, que tuvo un incremento del 37%. Y dentro de ese crecimiento, lo que más traccionó fue Brasil. Brasil compra el 66% de los autos que se fabrican en la Argentina, en tanto que el mercado interno se incrementó un 28%. Uno de los temas que preocupan en la agenda económica es obviamente la inflación. La inflación que se ve, el aumento de los precios, y los industriales no saben bien cómo ajustar sus precios, cómo hacer sus presupuestos para comprar los insumos y los bienes de capital. Pero peor aún es no tener una institución autorizada como el INDEC a la que todo el mundo le crea. Y eso hace que se discutan muchas cosas. El ministro de Economía con el jefe de gabinete, los industriales de la UIA con otros industriales más allegados al gobierno, si se quiere. El hecho es que por estos días lo que preocupa es que el año que viene hay que presupuestar y no hay una autoridad que diga cuál es la inflación que va a venir. Muchos dicen que será de un 25%. En el presupuesto que trató de aprobar el gobierno se hablaba del 8%. En el medio están los industriales preocupados por cuál será el futuro del sector. Uno de los temas calientes que va a tener el 2011 en el tema política industrial es la UIA, el gobierno y la CGT por el proyecto de Moyano para la redistribución de las ganancias en las empresas. La UIA dice que lo que propone esta ley no es redistribución del ingreso, sino que es meterse en las empresas, en la vida de las empresas, con las auditorías que van a hacer, según contempla este proyecto de ley, los propios sindicalistas. Y lo que dice la UIA es que esto desalentaría las inversiones necesarias y los industriales estarían más reticentes a seguir poniendo plata para crecer en sus industrias. Según el informe de coyuntura que hace todos los trimestres ADIMRA, este año la actividad metalmecánica en el trimestre comparado con 2009 creció un 19,4%. Algunos datos sobre los distintos rubros y la participación de las empresas extranjeras en el mercado. Le cuento, 91% de la producción de cemento en la Argentina es extranjera. El 80% del mercado cervecero está en manos brasileñas. El 13% de la venta de combustibles y el 20% del mercado de carne vacuna. Según un estudio hecho por el economista Andrés López de la CEPAL, hubo un cambio de posicionamiento en el que los grupos basados en servicios perdieron y los vinculados con la industria, producción y exportación de materias primas crecieron. Las que subieron y las que bajaron. Las que bajaron fueron básicamente las empresas privatizadas en los 90, metalmecánicas, petroquímicas y tecnológicas, entre otras que también son de servicios como gas, luz y teléfonos. Y las que subieron fueron las mineras, las cerealeras, las aceiteras, petroleras y otras relacionadas con el agro, como las fabricantes y comercializadoras de agroquímicos.